Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia, y Ofiuco Store, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Un saludo para todo el mundo. Bienvenidos. Entremos al tema del mundo de la magia. Esto forma parte del curso de magia. Una de las cosas que hemos visto varias veces es la influencia que ejerce una bruja, un mago, un hechicero sobre una o sobre varias personas. ¿Qué ocurre con ello? Estamos hablando de el carisma, el magnetismo, la energía que una persona transmite. ¿Cómo podemos comprobarlo? ¿Cómo responden determinados animales a la presencia de alguien? ¿Cómo responde la gente a la presencia de alguien? ¿Tenemos empatía o tenemos apatía? ¿Caemos bien, caemos mal? ¿Qué hace que una persona diga exactamente eso? Esa persona me cayó mal, tiene mala vibra. ¿Por qué? Puede estar muy bien vestido, muy bien vestida, pero tiene algo, ese halo extraño que produce ese efecto. ¿Se puede modificar? Sí, se puede modificar, se puede cambiar porque es un proceso interno del ser humano. Y no solamente actúa en los magos, en las brujas, en la gente que se dedica a la magia. Actúa en absolutamente todas las personas. Bien sea en la empresa, en el trabajo, en la recepción, en las ventas, en los negocios, en cualquier profesión. Tiene que ver con el espíritu humano, con la intención. Se ha podido comprobar, por ejemplo, con los gatos, que son supremamente sensibles, hiper, mega, super sensibles. Si una persona les lleva comida a los gatos, pero esa persona tiene mala vibración, o tiene una energía alterada, o tiene una energía muy rara, los gatos puede que coman por hambre, pero no con la misma intención que lo hacen cuando una persona que está equilibrada energéticamente, les da comida. Es muy, muy distinto. Igual lo pasa con los perros. Alguien llega a una casa y el perro va, lo olfatea, le mueve la cola y se vuelve amigo de quien llegó. Hola, qué bonita energía. El perro simplemente lo aceptó, lo reconoció, su vibración no le produjo alteración. Pero cuando alguien llega y automáticamente el perro se alerta y empieza a ladrar, hay un rechazo que siente el perro sobre esa persona. Entonces estamos hablando de energías que están de acuerdo con nuestra vibración. Esa vibración está amplificada por nuestra intención. Bajo ese orden de ideas, cuando quiero hacer algo en la vida, cualesquiera que sea lo que quiero, debo saber cómo está mi vibración interior. Una persona agria, una persona amarga, una persona de mal genio, una persona tosca, hostil, nunca va a contagiar a la gente de una vibración armónica. Por ejemplo, en una reunión, la persona que habla duro, vocifera, pelea, dice una cantidad de cosas, dice lo primero que le llega a la cabeza, ofende, se para, interrumpe a todo el mundo. Rápidamente, ¿qué pasa con esa persona? Que todo el mundo empieza a cuestionarla, a criticarla, a incomodarse y le hacen mala cara. Quiere ser más que los demás, llama la atención. Si voy a ir donde una bruja, un mago dentro del mundo de la magia y me encuentro con una persona soberbia, petulante, pues simplemente no voy a tener empatía. Si voy donde un médico que es medio guache, tampoco. Si estoy haciendo un curso y el curso lo estoy haciendo con una persona agresiva, que no tiene pedagogía, que no tiene ese carisma para enseñar y tiene unas ínfulas muy altas, pues automáticamente van a llegar los choques. Y probablemente la gente dice, no, yo aquí no vuelvo. Hay que tener muy en cuenta el estado emocional y la parte interna de uno para proyectar esa energía. Una persona carismática es una persona afable, amable, tranquila, serena. Y es una persona que tiene un autocontrol de sí mismo. Y eso se muestra en algo que es muy importante, el saber escuchar sin interrumpir.
Cuando usted habla con alguien o alguien está hablando con usted, ¿cuántas veces usted pisa la conversación? Primero, que es una pésima educación, ¿no? Alguien está hablando, no, mire, lo que pasa es, pero es que no sé qué, pero y el otro encima, y el otro habla al tiempo, y cuatro personas hablan al tiempo. ¿Y qué ocurre cuando cuatro personas están hablando? Que para que me puedan escuchar, tengo que hacer ¿qué? Hablar más duro. ¿Qué pasa en una fiesta, en una reunión? ¿Por qué cuando su vecino coloca música a alto volumen, por qué simultáneamente se produce la algarabía, las risotadas, los gritos, la voz gruesa, alta, la gente grita? ¿Por qué? Porque el nivel de la música es muy alto. La gente tiene que hablar más alto que el nivel de la música para poderse escuchar. Entonces tengo que reírme de una forma muy sonora para que todo el mundo escuche que me estoy riendo. ¿Si se da cuenta cómo la vibración va subiendo de nivel? Cuanto más alta sea la música, más alto será el tono de la voz para que puedan oírme y pueda escuchar. De eso hay una cantidad de historias muy interesantes de ese tema de la voz, ¿no? Contaba una historia de la filosofía mágica, y es una historia que mucha gente ya conoce. ¿Por qué una persona le grita a otra? ¿Y por qué una persona tiene que gritar y vociferar y subirse de tono y mostrar actitudes agresivas? Imponerse. ¿Por qué lo hace? Porque esa persona está muy lejos de los demás, así estén cerca. Si se ha dado cuenta y ha notado eso, yo estoy peleando con mi esposa y le grito a mi esposa, grito a mi esposo, grito a mis hijos, vocifero, porque esa persona está muy lejos de mí. Y necesito alzar la voz porque tengo miedo de que se vaya y no me oiga. Como me siento solo, me siento alejado, me siento totalmente en un mundo distante, grito, vocifero, peleo, manoteo, haciendo señales ahí cuando la persona está a 20 centímetros. Porque esa persona realmente está muy lejos de mí. O yo estoy muy lejos de esa persona. Cuando dos amigos, amigas, se encuentran y están en armonía, muy cerca uno del otro, la gente dialoga. No manotea, se cruza de brazos, escucha, comparte. Si están en un bar, en un café, se sientan, se están tomando lo que sea y escuchan a la otra persona. Hablan pasito, porque se sienten cerca el uno del otro. No están manoteando, no están peleando, no se están llenando de agresividad ni están demostrando nada. Pero cuando la gente está muy cerca de uno y cuando uno se siente cerca de la otra persona, susurra como los amantes, como las personas enamoradas. ¿Por qué usted cuando se acuesta a dormir con su pareja no grita? Usted susurra, hasta mañana, amor. Mi vida, córrete para allá. Susurra, casi sin hablar. Y cuando los dos espíritus se han fundido en uno solo, ni siquiera se habla. Eso es lo mismo que tiene una bruja, un mago, que tiene una persona. Ser pausado, ser tranquilo, ser armónico como un lago en calma. Pero si uno empieza a gritar, es porque siente que no lo oyen. Tiene un problema el que grita, y es un problema muy grave, y tiene una vibración de una intención supremamente oscura, y la gente lo sabe, y lo puede percibir, y lo siente. Entonces muchas veces uno se pregunta, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué no caigo bien? ¿Por qué no siento que encajo en ninguna parte? Tiene que revisar qué está haciendo. Probablemente interrumpe demasiado. Probablemente es muy intenso, muy intensa. Probablemente es generador inconsciente de problemas. ¡Ah, qué fastidio esa persona otra vez! ¡Pero qué intenso, pero qué intensa! Entonces yo prefiero rechazarla. Si estoy formando parte de un equipo de trabajo de un grupo o en un ambiente donde trabajo independiente, me va a pasar lo mismo con los clientes. Todo eso empieza a actuar.
Por eso en ocasiones es mejor que le digan a uno, oye, ¿me está prestando atención? Sí, claro, le estoy prestando atención, pero lo que estoy haciendo es permitiéndole que hable. Cuando usted termine, yo hablo. Y no hay que gritar. Si no aprendemos a manejar ese tipo de cosas, nuestra vida estará en un altibajo todo el tiempo y solamente generaremos ese tipo de energía que proyectamos, que altera, que incomoda, que fastidia o que destruye. ¿Cómo lo cambiamos? Hay que acabar con un cuentecito y es que la gente me califica, la gente dice, la gente habla y la gente va a opinar cómo debo o no debo de ser. Una persona que grita no le va a decir que usted grita, porque usted tiene que gritar sobre el grito de esa persona para que lo escuchen. Entonces quiere decir que uno de los dos o los dos tiene un problema y necesita hacerse sentir. Y eso pasa en absolutamente todo, lo que hemos hablado en muchos programas del curso de magia. El lenguaje corporal, cómo se proyecta en esa soberbia o en esa presunción. Por ejemplo, una persona que llegó a una reunión en tierra caliente llega con un abrigo. No le importa que esté lavándose de sudor, que se esté muriendo de calor, pero tiene que mostrar un abrigo lujoso. La persona que llegó demasiado maquillada, la persona que llegó demasiado arreglada, está siendo presuntuoso. La persona que se bañó en perfume, incomoda. El perfume debe ser algo sutil, casi imperceptible, agradable, que atraiga, no que rechace. El color debe ser lo mismo, de acuerdo con la hora, con el día. Ese es un tema que tengo pendiente con todos. Los colores afectan la psiquis de quien los ve. Y dependiendo al sitio que uno vaya o el compromiso que tenga o la labor que ejecute, debe tener su conciencia de qué tipo de color debe utilizar. Si quiero resaltar, si quiero medio resaltar, si quiero estar neutro o si quiero pasar invisible. El 90% de los magos y de las brujas visten de negro. Y si se trabaja en un consultorio, se trabaja vestidos de negro. Pero hay gente que se coloca una cantidad de pintas rojas, azules, amarillas y una cantidad de cosas. Pues nada que ver. El negro es neutral, aplaca, calma, serena. Permite ese halo de misterio que es lo que todas las brujas y todos los magos deben intentar empezar a tener. Igual todo el mundo. ¿Cómo funciona el misterio? El misterio funciona en la medida en que conozco a la gente, pero no me dejo conocer. El misterio funciona porque en momentos estoy y no estoy. El misterio funciona cuando me buscan y digo no puedo a esta hora. Cuando no doy explicaciones, cuando no hablo de mí. Y lo poco que saben de mí es porque lo he permitido conocer. Pero no más. Eso forma parte del misterio. El misterio se produce cuando usted se vuelve invisible, cuando usted se convierte en un fantasma, cuando usted está sin estar, cuando usted ayuda, cuando la gente menos lo espera y cuando la gente espera que usted haga algo, no lo hace. Y tampoco se regala. Forjar eso es muy difícil, pero requiere de disciplina, requiere de renuncia, requiere de cambios. Y se hace paulatinamente, paso a paso. Como lo decía Desiderata, si usted tiene que expresar algo, expresa tu verdad de una manera serena y clara. Y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante.
Es una forma de ser y tiene que ver con la intención. Si no aprendemos a manejar ese tipo de intenciones, ya proyectar ese tipo de energía, ya generar ese tipo de cambio, nuestra vida será constantemente una turbulencia. Dormimos mal, nos levantamos mal, estamos mal todo el día y tendremos muchos ecos y rebotes en nuestra mente. ¿Qué es el eco y el rebote? El eco es lo que me queda en mi pensamiento después de que hice algo y la embarré. Ay, no debía haber mandado ese mensaje. De pronto soy muy intenso, mandé un mensaje a una hora inapropiada, hice un comentario inapropiado, pero vamos aprendiendo. Cuando uno toma conciencia de eso, uy, contesté demasiado rápido lo que me pidieron. Vi que llegó el mensaje y automáticamente, como un autómata, contesté lo primero que llegó a mi cabeza. Después me doy cuenta que me equivoqué. Lo que hemos aprendido, forjar en la mente el concepto de espere 6 minutos, es muy complicado. Pero es muy importante practicar. Siempre necesita en ocasiones de algún elemento de ayuda o de mnemotecnia. Use un lacito en la mano, use algo de recordación, que siempre debe tomarse 6 minutos para contestar, excepto que sea algo muy urgente, ¿no? No puedo sentir que timbró el teléfono de mi mamá o de alguien cercano, me está llamando, yo lo espero 6 minutos y en 6 minutos llamo. No. Debe uno tener cierta conciencia de la responsabilidad. Si me escribieron algo, pienso en qué voy a contestar, pienso qué voy a decir. Tengo que tomar una decisión. Me llamó mi mamá, mire que hay un problema, que no sé qué, que sí sé cuándo. Ok, madre, regáleme 6 minutos y ya te llamo. Voy a tomar una decisión, voy a pensar las 6 minutos. Voy a hacer algo, voy a pensar los 6 minutos. Hola, mami, ¿nos vamos para otro sitio más íntimo? ¿Quieres un ratico? Sí. Bueno, entonces espérate un momentico, voy a ir al baño y ya vengo y te digo. Se espera 6 minutos. Mientras va al baño, ¿qué hace? Piensa en las consecuencias de lo que va a decir. Si le digo sí, voy a ir a motelear. De pronto estoy ovulando, de pronto quedo en embarazo, de pronto pasan una cantidad de cosas. Pero es que esta persona la amo, me siento bien con esa persona, quiero iniciar una nueva historia. Uno evalúa las dos situaciones, ¿cierto? Se toma el tiempo. ¿Qué va a pasar lentamente cuando usted se toma un tiempo? Que va aplacando su mente. Y su energía se va estabilizando. Y la energía que usted irradia junto con la química corporal va siendo agradable. Porque es que esas son las dos cosas que van unidas de la mano. Al igual que un hombre que tiene mucha testosterona, libera una cantidad de feromonas, la mujer capta, y así el tipo sea un guache, ¿por qué a muchas mujeres les gusta el hombre perro? ¿Por qué un hombre es perro? Porque tiene muchas mujeres. Bueno, ¿y cómo diablos hace para tener muchas mujeres un hombre perro? Porque las mujeres se sienten atraídas a él, por la química. Sí, si no, no tendría muchas mujeres, sino sería un hombre perro. Dentro del argot, ¿no? Ok, porque es química y energía. Es lo mismo exactamente cuando mi energía interior se altera mi química. Hasta el olor corporal cambia, el humor cambia, la piel cambia, la presencia de la persona cambia. Una bruja a través del tiempo, con solo ver una persona, hace una lectura de su lenguaje corporal, de su piel, de su rostro, y puede intuir cómo es la vida de esa persona. Agresiva, violenta, de mal genio, amargado, amargada. Entonces uno tiene que empezar a verse a uno mismo. Y hay que buscar la raíz.
Buscar la semilla, eso hablamos esta semana. ¿Qué produce en mí ese cambio? ¿Qué produjo en mí esa serie de cambios? ¿Ustedes recuerdan los programas que hablábamos del engrama, la marca, la huella que queda en el subconsciente, que de pronto uno la olvida, pero nos acompaña por toda la vida? Hay que buscar siempre esa raíz, no es ir al pasado. Es mirar en qué momento cambié, en qué momento tomé otra dirección de mi destino, en qué momento empecé a ser agresivo, en qué momento me convertí en un huevo, en zanahoria, y dejé de ser café. ¿Recuerda la historia? Bueno, un día esto vuelvo y la repito. De igual forma, puedo transmutar mi energía interior. Cuando transmuto mi energía interior, empiezo a ver mi energía exterior. ¿Cómo está mi cuarto? ¿Cómo está mi sitio de trabajo? ¿Cómo está mi ropa? ¿Cómo están mis zapatos? ¿Cómo está el orden en el que tengo mi vida? Una persona armónica internamente proyecta armonía exterior. Una persona inestable emocionalmente proyecta esa inestabilidad exterior. Por la mascota, lo que hemos dicho muchas veces. Cuando uno ve a la persona que la está jalando la mascota, pues esa persona tiene una energía de mentiras. Imagínese, la mascota es la que lo va llevando, la va llevando. Y de la persona atrás, con la lengua afuera y el perro adelante tirando la correa. Claro, esa persona no tiene energía, no tiene carácter, es una persona muy débil mentalmente. ¿Por qué? Porque no puede controlar la mascota. No, la mascota siempre va a ir atrás de usted. Siempre. ¿Por qué? Porque usted es el líder. Usted es la líder, no solamente con su mascota, con su vida, con su gente, con las personas que le rodean. Tiene que sacar pecho, cabeza arriba, carita al frente. Pero si no tiene esa energía, pues la mascota jala, lo tira, la tira, porque usted no tiene capacidad de controlar. Y cuando esa mascota está en la casa, la mascota es la que manda. Y usted obedece. Igual le pasa a los papás con los niños. El niño que hace pataleta por todo es culpa del papá. El niño inquieto es culpa de la mamá y del papá. El niño que está molestando a toda hora, que pega patadas, que grita, que vocifera, no es un problema que tenga el niño. Pero la gente dice, yo voy a llevar al niño al médico a ver qué tiene el niño. Al niño hay que tratarlo. Y los médicos empiezan a tratar al niño, pues obviamente la terapia hay que pagarla. Y tratan de que el niño se adapte a un ambiente desequilibrado energéticamente. No, si el niño está inquieto es porque hay una falencia total de energía entre el papá y la mamá. Entonces el comentario es, mi amor, quédese quieto, mi vida, quieto, parce. Ay, quédese quietico. Y el niño dice, pataleta, no, no vayas a gritar, ¿qué quieres? Yo quiero helado. Aquí está, toma, toma el heladito. No, ya no quiero helado, yo quiero chocolatina. Sí, aquí está la chocolatina. No se trata de pegarle, porque igual uno entrena a un perro, entrena a un gato, entrena a cualquier animal sin golpearlo. El niño se entrena sin golpearlo. Autoridad. Que se tiró a hacer pataleta, tírese a hacer pataleta. No lo voy a gritar, no le voy a pegar, no lo voy a maltratar. Me voy a hacer respetar. Y llore, tendrá que pasarle. Y se va a dar cuenta que no pudo chantajearme. Que si me va a pegar un puntapié porque se está convirtiendo agresivo, tengo que buscar la razón por la cual empieza a ser agresivo. Eso no es gratis. Es porque está pasando una línea. ¿Y por qué está pasando esa línea? Porque yo le estoy dando ese espacio. Entonces tengo que volverlo a colocar en su justo sitio. ¿Con qué? Con autoridad, no con golpes. Me fue a pegar, lo llevo y lo siento en una silla lejana y ahí se queda 3 horas. Y son 3 horas, no 3 minutos. Que la mamá lloró, llore. ¡Qué pobrecito el niño! ¿Cuál es pobrecito? Empiece a disciplinarlo.
Y se queda 3 horas ahí sentado. Que le dio ganas de ir al baño, chichi popo, se hace chichi popo en el pantalón. Pero se queda ahí 3 horas, punto. Si se da cuenta, autoridad. De esto seguimos hablando. Venga, le cuento a todos mis amigos, está la Feria de Magia en Nueva York. Les envié unas cosas con unos super descuentos espectaculares para ayudar a mucha gente en Estados Unidos ante la situación que se vive. Invitación para toda la gente, consultas con Junior, los aceites de Ofiuco Store, los amuletos de Ofiuco Store, todo eso en la Feria de Magia en la ciudad de Nueva York para todos mis amigos. Invitación. Simultáneamente con ello está el libro El Poder del Mago. Ese es un libro de muchísima información para que usted canalice toda esa energía, la sepa proyectar, la sepa manejar junto con los símbolos del bastón del mago, la vara de las brujas. Es la invitación para todos los oyentes allá en Colombia, en Estados Unidos y en todo el mundo, el libro El Poder del Mago. Por ahora, como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul. A dormir, a descansar, si es de noche. No se lleve los problemas para la cama, piense, reflexione, mire cómo está su cuarto, cómo está su cama. Vaya un paso adelante, deje la ropa lista para mañana. Si toque que esta noche se cambie 20 veces, a ver con qué se va a ir mañana a trabajar. Si es de día, trabaje, pero trabaje con inteligencia. Los invito a Wicca, a la Escuela de la Magia, y los invito a fiucuestore.com. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos.